Hace relativamente poco tiempo, se empezó a hablar de un caso sobre una película parcialmente perdida la cual, causó interés tanto en la comunidad del Lost Media, como del cine de terror mexicano. Sin tantos rodeos, la película de la que estamos hablando es la enigmática cinta, El Alimento del Miedo, la última gran obra del mítico director, Juan López Moctezuma, un hombre que dio mucho de qué hablar en la década de los 70s, no solo por considerarse alguien excéntrico, sino por sus filmes transgresores y macabros como, Alucarda, La Hija de las Tinieblas, o La Mansión de la Locura. Volviendo con el misterioso caso del Alimento del Miedo, en este video veremos toda la investigación y búsqueda que se ha realizado alrededor de esta particular cinta, que ha despertado el interés de muchos usuarios en internet, así como información que no se ha tocado en otros videos que abordan este tema, así que sin más demoras empecemos con... La película de terror mexicana que nunca podremos ver. Aunque los seguidores del Lost Media que entraron a ver este video ya deben de conocer el caso, haré un resumen general para aquellas personas que no conozcan la película. El Alimento del Miedo es una cinta del año 1994, realizada por el ya mencionado director, Juan López Moctezuma, siendo de hecho su última obra, ya que fallecería al año siguiente. Tras esto la película se ha mantenido en un aura de misterio, empezando por su argumento sumamente oscuro y perturbador. El filme contaba la historia de un hombre conocido como Don Ramón, quien junto a su esposa Petra, organizan un espectáculo de circo callejero en un ambiente marginal y descuidado. Por azares del destino terminan haciéndose cargo de una niña, a la que apodan la Liendre, quien después de sufrir un accidente y perder la vida, sus restos son usados para la elaboración de tamales. Si esto no fuera suficiente, la cinta también aborda temas como el ocultismo, el esoterismo y la locura, además de estar basada en las múltiples leyendas urbanas sobre tamales hechos a base de carne humana. La otra razón por la que la película está rodeada de cierto misticismo, es por el hecho de que la obra jamás llegó a estrenarse, ni en cines, ni en formato casero, ni en ningún otro medio, esto posiblemente por el fallecimiento de Juan López Moctezuma al año siguiente, así que al no existir evidencia sobre El Alimento del Miedo, por mucho tiempo se creyó que era una leyenda urbana, o que la película de plano no existía. Esto cambió hasta el año 2006, en donde se proyectó por primera vez. Macabro es un festival mexicano dedicado a la proyección y difusión de cine de terror principalmente. Este data desde el año 2002, pero la edición que nos importa en este video es la del 2006, siendo más en concreto su quinta edición. Uno de los atractivos que tuvo aquel festival, fue la proyección inédita de El Alimento del Miedo, así confirmando la existencia de esta obra que muchos la consideraban como una leyenda urbana. Buscando en internet algo de información sobre este evento, logré encontrar una página del ya lejano año 2006, en donde se comentan las actividades y películas que se presentarán en ese festival, y de manera muy breve, mencionan que El Alimento del Miedo será una de las películas proyectadas. Seguido de esto etiquetan a una revista llamada Cinefagia, que le ha dedicado varios artículos al filme. Lo que me encontré fueron 5 páginas con bastante información sobre El Alimento del Miedo. Entre algunos datos importantes, se dice lo ya mencionado de que el filme se consideró por mucho tiempo una leyenda urbana, así como su inspiración en la película Santa Sangre, del director Alejandro Jodorowsky, quien era alguien cercano a López Moctezuma. Tal vez la información más relevante en los artículos es sobre la persona que posee la película. A continuación citaré uno de los párrafos sobre este dato. El material llegó a manos de Raúl Sendejas, y este ha querido mostrarlo en estado bruto, por calificarlo de alguna manera, con el único fin de conseguir la inversión necesaria para, ahora sí, llevar a cabo el trabajo de restauración en 35 milímetros. Aún así, con todo y que lo proyectado fue una traslación a DVD, sin ningún tipo de corrección de sonido, luces, color y con una edición que expone severos errores de principiante, por lo que me niego a creer haya sido trabajo de López Moctezuma, el material visto es sorprendente. De
Después de su proyección en aquel Macabro Fest del año 2006, la película volvió a desaparecer y la supuesta restauración no ocurrió jamás, cayendo el tema al olvido hasta tiempos recientes. Con el interés y popularidad que ha ganado el Lost Media, este caso salió a relucir llamando la atención e interés de los usuarios dedicados a recuperar material perdido, y es que inmediatamente empezaron a salir personas afirmando que ellos habían visto la película, o que la tenían en formato físico pero se les perdió. De una vez digo que estos supuestos testimonios son totalmente falsos, pues como se dijo, El Alimento del Miedo jamás se estrenó en ningún formato, ni siquiera existen promocionales o algún tráiler de este, así que mucho menos existe en algún medio físico como VHS o DVD. Tampoco existen grabaciones del Macabro Fest del 2006, en donde se dio su primera proyección. De hecho, no hay nada de material, ya sean fotos o vídeos de este evento, más que el artículo de internet del que ya hablamos. Lo máximo que encuentras son algunos vídeos de las ediciones de 2008 y 2009. Algo curioso es que la película se encuentra listada en la base de datos de la Cineteca Nacional de la Secretaría de Cultura en México, por lo que muchos teorizaban que la película se encontraba archivada ahí. También se encuentran sus datos en otras páginas como Movie o IMDb, pero fuera de la sinopsis y algunos datos esenciales, no hay mucho que decir. También salieron usuarios a decir que en el canal Mórbido TV llegaron a pasar fragmentos de la película en reportajes o comerciales, pero como ya es costumbre, no hay evidencia de esto. Algo que muchos usuarios ignoraron es que en julio de 2020 en el programa Homo Cinefilus, se hizo todo un reportaje sobre El Alimento del Miedo, con Ulises Guzmán, uno de los más grandes seguidores de López Moctezuma, así como con Jorge Victoria, uno de los productores de la película y el actor Eduardo Terán. El programa es interesante ya que se revelaron varias fotos sobre la película, el rodaje y los actores, material que hasta ese momento no se conocía y que hasta ahora es lo único que podemos ver de la película. Además se menciona que la película no fue terminada por falta de recursos, aunque sí se acabó de filmar. No obstante, después de la muerte de Moctezuma la obra cayó en una disputa entre los productores, siendo Raúl Sendejas el que se terminó quedando con la única copia del Alimento del Miedo, que es una versión sin terminar. Si no te suena el nombre de Raúl Sendejas, es el hombre que se mencionaba en uno de los artículos del Macabro Fest, quien fue justamente el que permitió la proyección en aquel festival, supuestamente para conseguir una inversión que permitiría la restauración del filme, situación que nunca ocurrió. Con esto dicho, podemos decir que la película no es realmente Lost Media, más bien es un proyecto enlatado. Esto es un dato del que muchos no se dieron cuenta, pero la película tuvo una segunda proyección, la cual se dio hace muy poco tiempo, específicamente el 1 de noviembre de 2022 en Mérida, Yucatán. La función se dio en una sala rentada por parte de un evento de terror, que también proyectó a Lucarda, la hija de las tinieblas. Cabe mencionar que esta proyección fue promocionada como la última vez que se vería El Alimento del Miedo, y hasta ahora no encontré algún testimonio que se haya presentado en el evento. Lo más probable es que no hubieran dejado grabar ni tomar fotos, así que esta segunda proyección no aporta nada al caso. Sin embargo, la cosa no acaba aquí. Casi un mes antes de esto, en la página Letterboxd, un usuario realizó una reseña de la película como si la hubiera visto. De su comentario solo citaré el párrafo final donde habla sobre cómo es la cinta, pues el resto son datos de los que ya hemos hablado. La versión que vi, probablemente la única que existe, es claramente una copia de trabajo. La música parece ser puros temp tracks, inspiradamente desquiciados, y el último acto parece haber sido montado con mucha prisa y pocas ideas, y tiene una marca de agua gigante. Pese a lo cutre, me resultó fácil ver la obra maestra que hay detrás, desde su asombrosa secuencia de créditos enteramente pintada en graffiti hasta su orgía de sangre en mataderos reales. Amé cada desagradable rincón de esta cinta maldita. La única explicación que pude encontrar hacia esta reseña, es que el dueño de la única versión de la película, la suele prestar o compartir con gente cercana a él. De ahí no encuentro otra explicación lógica.
Y bueno, al final, ¿qué podemos concluir sobre todo este caso? A pesar de no ser un Lost Media como tal, y que ya se haya tenido acceso a la película mediante eventos, no significa que es un caso resuelto, al contrario, lo más probable es que el alimento del miedo por su estado, jamás pueda salir al público en general, pues si el hombre que la posee tuviera interés en la película, ya la hubiera restaurado desde hace 17 años con su primera proyección, y yo sé que los imposibles no existen, y que en algún momento podamos verla sin tal y como la planteó Juan López Moctezuma, pero siendo honesto, lo más probable es que sea una obra que jamás podremos ver.